Je suis un pirate sans foi ni loi. Un hiver j'avais fait un choix. Pas de partage de ce trésor, ni à tribord, ni pas de support. La lune brille sur la mer, les larmes coulent sur nos verres. Et ce soir-là, plus que jamais, je suis Dieu, loi et capitaine. Gagné sirène dans une valse éternelle. À Paris, les corsaires et les borgnantes, les ruelles. Je regrette, cher équipage, je vous présente mes hommages. Je pars, je vole, je plie bagage, je mets les voiles, je prends le large. L'horizon sera mon palais, et l'encre jetée dans ma paix. J'écrirai ces quelques vers, ma patrie, mon univers. Pas un instant à perdre, je n'ai ni Dieu ni maître. Mon sextant c'est le vent, l'océan et le ciel. Ma boussole c'est mon palais de neige et de sel. Une valse éternelle. À Berlin, les déserteurs et les morts hantent les ruelles. Et le capitaine, regardant à tribord et montrant du doigt la côte, s'adressa à ses wailles, aux voix mortes et ténébreuses. Si je ne me réveille pas, je n'ai jamais été votre capitaine. Si tout s'arrête, nous avons été guidés par des tibias et un crâne. Mon âme vagabonde, par la malchance, seule et muet. Si je ne reviens pas, aucun, et si ce soir tout s'éteint, aucun péché acheté, surtout ne suis pas, ne vous a jamais obligé, mon chemin à vivre à genoux. Pas un instant à perdre, ma tête est mise à prix. Mon sextant c'est le vent, l'océan et le ciel. C'est mon palais de neige et de sel. Mon seul cap, mon Olympe, mon royaume, ma paix. Mourir en paix. Mourir en paix. En paix. Hola, 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 queridos oyentes, queridos amigos. Estamos en Radio Vallecas, en esta radio tan salvaje de este barrio tan auténtico de Madrid, y nos está escuchando en el 107.5 de la FM, en www.radiovallecas.org, si estás más allá de donde acaba el Valle del Cas. Y hemos arrancado con un tema, My Red Bay, de Fernando Girón, a quien pasamos a saludar, que nos acompaña hoy en el estudio. ¿Qué tal, Fernando? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien. La verdad que muy a gusto que te hayas venido hasta aquí, hasta las Palomeras Bajas, a charlarnos de, iba a decir, de tu disco libro, de tu obra. Muchas gracias. Creo que la palabra obra ya es muy grande por sí para mí, pero vamos, muchísimas gracias. Bueno, un placer que hayas venido hasta aquí, y vamos a empezar a charlar de tu música, uh-huh, de tus canciones, de tus creaciones. Pero antes, a mí siempre me gusta presentar a los invitados, pero lo que sobre todo me gusta es presentar a mí mismo, presentando a los invitados para que se presenten ellos, valga la redundancia. Estupendo. Entonces, ¿quién es Fernando Girón? Díselo a los oyentes. Ah, pues es muy sencillo. O sea, Fernando Girón es un inadaptado convencido, con aspiraciones divinas, nada más. O sea, inadaptado porque realmente, bueno, pues siempre la autoridad nunca ha sido algo que a lo cual he rendido pleitesía nunca. Convencido, porque estoy convencido de ello, pero eso sí, quiero un refinamiento, ¿no? Algo del tiempo. Entonces eso supone, el refinamiento supone, pues, intentar hacer alguna pequeña obra como esta. Bueno,
pequeña obra, pero ojito, porque la pequeña obra, vamos a hablar de esta pequeña obra, que igual no es tan pequeña. Y lo que iba a decir yo ahora es que de pequeña, una obra titulada Fundamentos Instintivos de una tarde de invierno, o subtitulada o cotitulada de Uber Messenger. Uh-huh. Pequeña obra, ya el título nos deja un poco locos. Asusta, ¿no? Lo siento. Sí, la verdad es que mi cabeza es convulsa. Bueno, como mucha gente me conoce, da saltos y siempre estoy con la fusta con mi cabeza para que un poco vaya siempre dentro del orden, ¿no? Y bueno, el nombre de Fundamentos Instintivos es un poco los fundamentos que desde pequeño siempre me han acompañado. Instintivos porque realmente surge desde la parte más salvaje, ¿no?, que podemos tener. Y por supuesto instintivo desde el punto de vista de la moral. Y luego en el invierno, evidentemente, representa la muerte, ¿no? Y realmente quien dicta aquí, ¿no?, lo que es importa o no importa, ¿no? Esa es la que anda, la que manda. Así que lo de las aspiraciones divinas iba en serio. Sí, sí, claro. O sea, intento ser lo más salvaje y lo más divino al mismo tiempo. Oye, decía ahora hace un minutito cuando arrancábamos a hablar, y después de escuchar ese tema Marret Baby que está contenido en el disco, que no sabía cómo decir, ¿no? Si vamos a hablar de un disco, de un libro, de una obra, porque vamos a explicarle a los oyentes. Vienes con esto, vamos a llamarlo ente, ¿no? Con este ente físico, pero sigue siendo un ente porque tiene ahí como una espiritualidad y una aura que trasciende de lo físico, que se compone de un disco, de un libro, y luego, aparte, van los vídeos, que también los vamos videos. A hablar de ello. Sí. Explícanos un poco, porque yo lo voy a intentar explicar, lo voy a decir mal, concepto de sacar un disco para sacar un libro que acompaña a ese disco con los relatos, pero hay que leer el libro para entender el disco y hay que escuchar el disco para entender el libro y al final no entender nada. No entender nada al mismo tiempo, ¿no? Hombre, en realidad, a ver, todo surge, pues, al igual de la misma manera que llego yo a la música. Yo llego a la música por el pensamiento. O sea, pues en un mundo determinado, cuando soy muy pequeñito, pues empiezo a leer autores que me interesan y al final acabo en Wagner y al final acabo, bueno, pues eso. En la música. Y eso es lo mismo. Entonces, el disco surge a partir del libro. Una serie de inquietudes que me acompañan desde que soy pequeño. Bueno, los escribo y eso mismo le pongo un marco musical que es el disco. Ajá. ¿Hay que escuchar el libro para leer el libro? No. ¿Hay que hacer lo inverso? Tampoco. ¿Se puede hacer a la vez? Por supuesto. Pues eso, es genial. Y los vídeos, pues es un marco visual además de todo anterior, ¿no? Es decir, todo representa en los vídeos lo que ocurre en cada faceta o cada parte o cada capítulo del libro. Entonces va todo unido, pero se puede ver por separado. Uh-huh. Oye, escuchando, ciñéndome ahora mismo a las canciones, a lo que suena, al disco, escuchando los 11 temas que componen este Uber Messenger, yo siempre voy a pronunciar las cosas mal, ¿vale? No, bueno, no te preocupes. Si pronuncio tu nombre bien, ya es bastante, pero igual el título... Seguro que no. No, esa palabra más no existe, me la inventé yo. De Uber Messenger me la inventé yo, ¿no? Es un poco por... Bueno, pues que quería representar algo que es el Hermes, ¿no? La llegada, ¿no? El enviado de los dioses, ¿no? El eterno estudiante, el eterno... joven, ¿no? Y siempre eterno la juventud, ¿no? Pues Uber Messenger, ¿no? Medio inglés, medio alemán. Ajá. Claro, yo me quedé un poco loco. No sabía. Pensaba que era una palabra alemana y te iba a preguntar por ella, ¿sí? Pero mira, ya si no existe, mucho mejor. Algo que no tengo que aprender, ¿no? Más fácil. Como hacía Lorca. Total. Oye, y Fernando, eso iba a decir, como escuchando estas canciones, joder, decir que es una obra, un álbum ecléptico, yo no sé si es quedarse corto o ser bastante vago igual, porque hay muchas influencias, hay bueno, influencias muy folk, hay influencias así como de música francesa, música de una música tradicional europea que para mí trasciende incluso casi a la balcánica, se acerca, y pero bueno, también hay como mucha música clásica y mucho pop rock, ¿no? Como lo entendemos en ese continente, ¿no? Sí. ¿Qué pájaros ocurre, tienes, ¿no?, en la cabeza? ¿Qué ocurre? ¿No? ¿Qué ocurre? Revoloteando para hacer, bueno, esto. Mi formación musical inicialmente es americana, es decir, yo estudio en Estados Unidos, es donde estudio música. Al volver, bueno, pues ya me dedico a lo que me dedico, que es, bueno, a tocar con artistas, ¿no?, y acompañarles. Y luego sufro un gran interés, que hasta el día me acompaña,
que es por la música europea, ¿no? O sea, es decir, de hecho, acabo de llegar de estar todo el verano viajando de un lado para otro, pues ya en Leipzig, en Viena, etcétera, estudiando con, pues seguir estudiando, porque como Hermes, ¿no? Es eterno estudiante, ¿no? Estás todo estudiando hasta el día que me muera. Y entonces, bueno, ese fragor europeo, ese sentir europeo está en tu sangre, en alguna medida. Entonces, el sentir, como decía Liz, ¿no? Hay que estudiar los gitanos, ¿no? Porque es la música realmente que te hace vivir, ¿no? El que te hace bailar, ¿no? El Dionisio, ¿no? Que le decía Nietzsche. Entonces, claro, yo eso lo entendí clarísimamente. Entonces, ese punto Balcán que tú me comentas, por supuesto, o sea, es decir, en algún momento sí hay, porque en algún momento ellos entienden la vida mejor que nosotros. Ajá. Y además, esa cercanía europea, por supuesto. Entonces, sí, hay una parte jazzística en todo el disco también, que es un poco el fondo de armario que siempre tiro, porque es mi educación musical, y la parte clásica, ¿no? Que son las dos músicas con las que yo convivo y tengo mis matrimonios de ya largo tiempo, ¿no? Nos llevamos bien, nos llevamos mal, ¿sabes? Es un matrimonio ya mayor, pero es especialmente las dos músicas. Por supuesto, y funk también en el disco, y sonidos un poco más agresivos. Pero no soy una persona que vaya por un estilo demasiado agresivo, no por nada, sino porque nunca me ha atraído excesivamente. Oye, decías de tu formación y del eterno estudiante, uno viendo, bueno, pues viendo tu biografía, ¿no? Pues tu formación musical en conservatorio aquí en Madrid, en Arganda, creo, y luego ya el salto a, como decías, a Estados Unidos, ¿no? A Berkeley, a Los Ángeles, y bueno, eterno estudiante, ¿no? Como imagino que si empiezas a listar por todos los sitios por donde por donde hincaste los codos, echamos la tarde, ¿no? Pero eso con tantas influencias, con tanto estudio, con tanto curro musical, ¿no? Pues acompañando a gente, tal. ¿En qué momento Fernando Girón se para y dice, voy a hacer esto? Pues la verdad es que llevaba 10 años girando sin parar excesivamente, o sea, de ya no saber exactamente muchas veces, es eso que te levantas y miras el techo y no sabes, tienes que reconstruir tu día, cómo has llegado hasta ahí, ¿no? Ya recuerdo cómo he llegado, ¿no? a este hotel y tal. Y entonces llega un momento en que dices, esto es genial, como dices los americanos, you make a living with this, o sea, puedes hacer esto, puedes hacer tu vida y tal. Pero en algún momento, evidentemente, o sea, yo no me dediqué a la música, no me puse a estudiar música por acompañar a personas, que yo he encantado de hacerlo, por supuesto, y es trabajar de sidemen, como dices, americanos también, yo estoy encantado y demás, pero claro, no me quiero morir, ¿sabes?, siendo simplemente un acompañante, ¿no? En ese momento, pues, me planteé el hecho de escribir las canciones que están en el disco, por supuesto, apoyado por todos mis amigos que siempre me dicen, venga, Girón, vamos, haz tus discos, tal. Digo, pues eso no lo va a escuchar nadie, ¿no? Esto, ¿qué le va a interesar? Y aquí estoy, aquí estoy. Oye, y no lo va a escuchar nadie, pero hablando contigo, me has dicho que lo está escuchando gente, ¿no? Al menos las ventas la acogida, que no me salía la palabra. Me vuelvo tan loco con las canciones, con el libro, con tal, que me estoy olvidando las palabras. La acogida está siendo muy buena desde que salió. Y no lo va a escuchar nadie. Me ha gustado mucho, en algún lugar lo he leído, igual en, no sé si en tu web o en alguna entrevista tal, que decías, es un disco para todos y para nadie. Exacto, es un disco para todos y para nadie. Explícame eso lo tienes que desarrollar. Porque le doy vueltas a la frase y eso yo no lo entiendo. Pues todo el mundo que ha escuchado el disco, el mayor sorprendido fui yo, le ha encantado ciertas cosas, ¿no? Esta canción me encanta, pero esta canción, Fer, no la entiendo en absoluto. Efectivamente, esta canción no es para ti, es la otra. Ajá. Y es curioso porque eso representa muchísimo, pues, los gustos, el criterio de cada persona, cómo hay una relación con esa canción, la cual la hace suya automáticamente. Pero la siguiente posiblemente es el polo opuesto a esa persona. Y no es. Por eso es para todos y para nadie al mismo tiempo. Oye, antes has mentado a Lorca, García Lorca decía eso de yo escribo para que me quieran, pero tú también decías que, bueno, pues en esas miradas al techo de tengo que recoger el día y voy a hacer un disco, hay como dos, y esto lo uno con esto, ¿no? Un disco para todos pero para nadie. Al final Fernando escribe para que le quieran, para crear dudas, para generarse dudas, para resolverse sus propias dudas, porque ahora también dices eso, ¿no? Como esta canción es para ti, igual es la otra para ti. Claro. ¿Qué prisma escribes, ¿no? ¿Con qué foco? ¿Dónde enfocas? Esa es una gran pregunta. De hecho, yo, si quieres mi opinión sincera,
me he dado cuenta que la gente realmente esto es un pensamiento profundo, que profundo, bueno, por lo menos que a mí me acompaña y que le di muchas vueltas al cabo del día. Pienso que las personas que realmente me parecen brillantes, como un Juan Ramón, como un Salinas, como un Nietzsche, como, bueno, como un Schopenhauer, en cualquier de los casos, han tenido que tener un momento traumático a lo largo de su vida. En algún momento, en su juventud, ha tenido que sufrir un momento traumático. Y eso ha producido que ellos tengan que escribir, desarrollar, escribir ensayos, poesía, lo que sea, para entender el mundo. Ajá. O sea, no es para comunicarse, no es para, mira la canción que he hecho, mira el poema, ajá, que he hecho, sino es que necesito escribir esto para entender la realidad que me acompaña. Por supuesto, yo no soy igual de brillante que ellos, ni muchísimo menos, pero sí que mi necesidad es previamente dicho, para entender la realidad, lo que me ocurre a mi alrededor. Te estoy haciendo hablar mucho y no te preocupes porque te voy a hacer hablar más, pero te voy a dar un descansito. Vamos, genial, a escuchar otro tema de este, perfecto, Uber Messenger, de este disco. Hemos empezado con ese Marret Bay. Marret Bay, un título en inglés para una canción en francés. Exacto. Es que es por todos lados, sí, la locura, sí, ¿no? De cómo pillamos esto, dónde están las asas, sí, para agarrar esto. Los números que hay de los discos, no sé, los números irracionales, ¿no? Y todo el mundo dice, ¿pero qué números son estos? Por los irracionales. tienen dignidad igual que los otros números, y tienen derechos. Bueno, hemos arrancado con esa Marret Bay. Vamos a escuchar otro tema. O lo eliges tú, ya que son tus hijos musicales, creativos, o si me das a mí, Pablo, lo... Ya no son míos, son tuyos. Venga, pues seguimos ahí con este. Esta venga, me gusta mucho, el cuento del príncipe Constantín. Además, este va ahí un poco con... Esta es igual lo que antes te hablaba, ¿no? Como esa música francesa que se me va al este, al, ¿no? Al este, ¿no? Sí, sí, se va más allá de Estrasburgo, pasa las fronteras de Francia. Vamos con este, el cuento del príncipe Constantín, de Fernando Girón. Thank you.
tus labios de un rojo peral. Y su padre, al firmar con el ángel todo el reino, se lo iba a entregar. ¿Y qué le pasa? Sus lágrimas ahogadas en sus versos que ya nunca leerá, en sus sueños ya quien le pueden llorar, o en los necios que no le quieren mentar. Y en su nombre que estaba escrito en el mar. Bueno, pues ahí estaba ese el cuento del príncipe Constantín de Fernando Girón. Oye, Fernando, estaba escuchando y este uno a veces como prueba un plato y se va como a ver si sabe a curry o a algo así, a una especie a eso, y se olvida del romero y el tomillo. Pero esto es muy coplero, que estaba como yo pensando en influencias más allá, pero tiene mucho de copla también, ¿eh? Es un gran estilo que a mí me fascina, evidentemente, desde pequeño. Y, de hecho, en el siguiente disco que estoy componiendo ya, estoy dándole bastante orientación a la copla. Ajá. Oye, hablando de influencias, porque estamos todo el rato hablando de influencias de las canciones, o bueno, de manantiales, ¿no? Donde luego tú ya fluyes. Por ahí leí que eso me intriga bastante. Que tus influencias van de los Sex Pistols a Nietzsche. Exactamente. A mí personalmente, o sea, los estilos de música que más me gustan a mí son el jazz, evidentemente, la clásica, pero principalmente, bueno, el jazz, el clásico y tal, y por supuesto el punk. Me gusta desde pequeño, o sea, es una cosa que lo vi claro, ¿no? O sea, el hecho de poder estar en contra de la autoridad establecida, sí, me atrajo desde pequeño, ¿no? Es una cosa que siempre me llevó. Eso no significa ser ni reverente ni maleducado, simplemente saber ser desobediente, que es exacto, distinto. Que es distinto, sí. Nunca me atrajo el rock, husmeé, pero no me interesó. Pero el punk sí, o sea, los Bad Religion, pues es un grupo que siempre me ha interesado. También es difícil encontrar que un profesor de la UCLA en antropología haga letras, ¿no? Entonces, ya directamente eso me llama la atención. Qué bueno. Y claro, uno intenta encontrar el punk escarbando aquí arqueológicamente en este álbum, y por lo que nos cuentas ahora, la actitud, sí, ¿no? De la irreverencia, lo contestatario, pero claro, bueno, uno igual enfoca al punk o lo entiende como la velocidad y la mala hostia a la ejecución, ¿no? La mala hostia no en actitud, sino sobre todo eso, en ejecución, ¿no? Sí. Aquí no, es como todo muy limpio, como muy jazzístico, que decías tú, claro. En el fondo del armario jazzístico es todo limpio. Claro. En realidad, uno de mis planteamientos vitales es ser lo más salvaje y lo más refinado al mismo tiempo. Entonces, los textos pueden ser salvajes, pero la música es de ser lo más refinado posible. Ajá, qué bueno. Fernando, ¿sabes qué? A mí me gusta hacer un cuestionario que bueno, es un interrogatorio, por pero favor. Lo llamo cuestionario porque es más refinado, como decías tú, aunque sea salvaje. Esto viene de Proust, que es, bueno, pues es un cuestionario que se inventó él, de una serie de preguntas. Se supone que esto sirve para pillar la personalidad de alguien. Venga. No sé si sirve para eso, pero a mí me divierte mucho. Perfecto, hacerlo. Adelante. Y además, fíjate que va a ser adelante. Musical, ¿eh? Esto ya no es jazzístico, ya verás. Toma. Me encanta. Mira, primera pregunta, Fernando. ¿Qué es la felicidad para Fernando Girón? No es nada. Es una mentira. ¿Y qué es lo más triste del mundo?
Buf. Ser feliz, quizá. No, no. Lo más de este mundo es ver morir a alguien que quieres. Un lugar donde te gustaría vivir. Silmarí. Un lugar que recomendarías a todo el mundo que en algún momento de su vida visite o pase por ahí. Silmarí. Indiscutible. Un escritor. Un escritor... Homero. ¿El último libro que leíste? Estoy ahora mismo leyendo las cartas de Cosima Wagner con Nietzsche. Mira, a ti la literatura está de kiosco de estación de autobuses no te sirve, ¿no? No, generalmente no. Lo ves, Seller, y eso. No. ¿Un disco que te hubiera gustado a ti hacer o que te gustaría ahora mismo recomendar, no? Sí, no como recomendar, ¿no? Sí. Un disco. Mafani Valentine de Chet Baker. Aparte del tuyo. Gracias. ¿Una canción que te hubiera gustado a ti hacer? Que me hubiese gustado hacer... en realidad las canciones que me gustaría hacer las he hecho. Qué bueno. ¿Y una canción que te hubiera gustado que nunca se hubiera hecho por el bien de nuestra propia salud mental y del propio bien de la historia de la música? Bueno, yo creo que podríamos hablar tantas ahora mismo que o sea, no sabría ni nombrarlas. O sea, es decir, es fácil coger cualquier cosa que hoy en día se escucha de manera habitual. O sea, es terrible. Hablemos de ese invierno que nos nombrabas tú antes. Pongamos que dentro de muchos años te da por morir. ¿Cómo te gustaría morir? A tiempo. A tiempo. Hay que morir. O sea, yo creo que hay que morir cuando debes morir. No antes ni después. ¿Un personaje histórico que te hubiera gustado conocer? Nietzsche. Aunque le conozco. En persona, ¿no? Te falta en persona. Bueno, en persona casi. ¿Un hecho histórico que te hubiese gustado vivir? Vivir. Uh-huh. O haber estado, verlo, sí. Verlo como espectador también lo está bien. Verdún. Y ya la penúltima. Un héroe para ti. No existen. Un lema. Con esa nos vamos. El pasado es posible. Bueno, después de ese interrogatorio que te has comido, ya te decía que esto lo disfrazo de cuestionario, pero tiene el disfraz es del chino, se le ven las costuras. Fernando, aparte de lo que hablábamos de la música, un poco entroncando con lo que hablábamos al principio, una de las cosas que más me intriga de Stuber Messenger es que, pues eso, están las canciones, están los relatos, el libro... están los vídeos. Uh-huh. Vivimos un tiempo ya, no sé, vivimos un tiempo, no, ya es de hace bastante, que la gente va a lo inmediato, la gente va a sacar un vídeo, sí, en YouTube, va a sacar una canción, vende una canción, un single, como si aquello fuera una discografía. Uh-huh. Incluso los mismos, ya no solo los artistas, ¿no? Si los mismos oyentes nos ponemos un disco ya no a la segunda canción, quizá a la mitad de la primera, ya lo hemos quitado, lo hemos tirado ahí a la guantera del coche o al fondo del cajón y tú te plantas con todo esto. Ahí va el punk, ¿no? Ahí va el punk. No, quiero decir, cuéntanos esta valentía, ¿por qué? Y sobre todo, ¿quién hay, si hay alguien alrededor para ponerte los brazos así por si en algún momento te tambaleabas, no caerte, ¿no? Y seguir de pie. Bueno, yo pienso que realmente lo que ocurre hoy en día directamente es que estamos alimentando al niño caprichoso hombre más, aquella de cierto Ortega y Gasset, ¿no? Caprichoso de lo que era ahora y porque yo me lo merezco y porque yo lo valgo. No he demostrado nunca que lo pueda valer, pero bueno, lo exige, el público lo exige de esa manera. El público en este punto, además, hay una cosa bastante importante y es que piensa que la cultura, en este caso el espectáculo, tiene que estar a su beneficio. Yo lo quiero ahora en un minuto y medio, lo quiero ver ya, no quiero pagar por ello y tal. En cualquiera de los casos, no es consciente que la relación entre la cultura y la sociedad, y la civilización, es una relación que parece como que van de la mano y va en contraria. Entonces no son conscientes que realmente la cultura puede ponerse en contra de ese tipo de... O sea, de lo que es en día la masa, ¿no? Me traes sin cuidado, si les gusta, no les gusta, le traes sin cuidado, si se lo quitan al minuto y medio, yo elijo quien me escucha. Ajá.
Entonces, no, en ningún momento me iba a plantear el hecho de que iba a hacerlo por los canales habituales. De los cuales, o sea, pues me parece muy bien, ¿no? Pero yo no voy a entrar. Qué bueno, sí, señor. A mí me gusta así esa actitud, esa valentía. Y te preguntaban también eso, como la gente que hay alrededor, porque han participado un montón de músicos, Ah, hay sí. un ilustrador Sí, en claro. el libro, y también que nos cuentes, pues bueno, cómo lo has grabado, el proceso, porque no sé si estoy confundido, pero ha sido un poco atomizado, ¿no? Ese proceso no ha sido en un lugar 3 días, sino que se ha extendido ahí un poco por lugares y tiempos, ¿no? Bueno, el proceso ha sido terrible. O sea, la verdad es que ha sido, o sea, horrible en el sentido de que, bueno, he perdido amigos por el camino, hemos perdido muchas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo he ganado otras cosas, ¿no? Tengo muy grandes amigos que me han acompañado, me acompañan en muchos trabajos que yo hago, pues laborales. Entonces, evidentemente, pues la accesibilidad a los grandes músicos, pues es una alegría, ¿no? Poder contar con ellos. Mis amigos han participado, muchos, o sea, bajistas, baterías, contrabajistas, cantantes, etcétera. Y luego, como ilustrador, Sergio Bleda, que yo no nos conocíamos antes del Uber, se lo presentaron y le pareció que le parecía interesante, lo cual a mí me fascinó, ya que es un ilustrador que a mí siempre me ha gustado. Y bueno, puso su tinta y su arte y su talento en ello. Y las ilustraciones son para tatuárselas, vamos, son perfectas. O sea, es como yo lo he soñado todas las veces. Y luego la grabación, sí que es cierto que estuvimos una semana grabando los temas, el núcleo duro, durante una semana prácticamente, pero luego hay canciones que se han grabado las baterías en Londres, hay canciones que se han grabado las voces en otro sitio, las guitarras en mi estudio, etcétera. Entonces, bueno, como hoy en día, ¿no? Hoy en día las cosas están desestructuradas, pues los discos serán desestructuradamente. No es como antes. A mí me parece una apuesta magnífica y recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando que te siga la pista. Fernando Girón, que busque este disco, que lo escuche y que esté atento a los próximos 10 segundos de entrevista porque vas a decir dónde lo pueden conseguir físicamente. Estupendo. Bueno, el disco no está ni en Spotify ni en ninguna plataforma digital, ya que no comulgo con esos tenderos, no comulgo con ellos. El disco está físicamente, o sea, lo puedes conseguir o bien bajo mi web, que es principalmente, o en mis conciertos que yo hago, o incluso cuando acompaño a otros artistas que me permiten utilizar su merchant para yo vender mi disco. Pero principalmente en mi web. También en Chopper Monster, por ejemplo, que también está, y en varias tiendas y varias librerías a lo largo de toda España que lo puedes encontrar en mi web. Pero no Spotify, no iTunes, no nada. O sea, por eso también ha hecho que en la primera semana y media se vendieron la primera tirada de discos y ya vamos por la segunda tirada de discos y el libro casi va a acabar la primera tirada. O sea, es decir. Qué bueno. Bueno, hay que recordar la web, la Sí, dirección, perdón. aunque te busquen Fernando Girón en Google, Eso es. pero La web es www.fergiron.com. O sea, es fácil. pues ahí no hay pérdida, que la gente se meta, te siga la pista e incluso que se metan ahora mismo mientras suena de fondo este Too Much Time. So one more day, so one more night. Driving home, gonna leave a little behind. All these words in my head. Every time I say I don't care, now is the time for the Jufa messenger. One more name, one leukocyte. Don't forget to pray for all your saints. She said try, she said try. One more time before you.
time. I can wait for her as an angel leaves every rose, and it's the time for the juve I mentioned here. Try one more time before you will die. She said, try. Leaving tomorrow is too much time. Bueno, pues ahí estaba ese Too Much Time de Fernando Girón. Oye, Fernando, antes de escuchar este tema, estamos hablando cómo la gente te puede escuchar, cómo te puede seguir la pista a través de Fer Girón de tu web. Y contabas, ¿no? Pues bueno, mis conciertos pueden comprar el disco. Cuando acompaño a artistas también me dejan ponerlo en el merchandising. Pero vamos a lo primero. Tus conciertos. Quien nos esté escuchando, quien escuche el disco... ¿Cómo es la puesta de escena de esta locura donde hay tanto sonido, que hay más sonidos que instrumentos existen, sí, y ha participado tanta gente? ¿Cómo lo presentas tú en directo, sí, luego sobre el escenario? Con mucha fatiga. La verdad es que a lo largo de este tiempo he hecho alguna gira pequeñita, modesta, con mi guitarra española y algunos grandes canales que me acompañan. Pero el 16 de noviembre, importante esa fecha, 16 de noviembre, uno de los fines de semana de oro que se dice del año, ¿no? 16 de noviembre,
presentaré, tocaré los temas del disco nota por nota, de cabo a rabo. Empezará el primer tema y acabaremos en el último, así, en Hangar 19, calle Observator 19, a las 10. Las entradas están en la web, igual, van bastante rápido, eso sí que decirlo, queda todavía un mes, pero van animosas, van con paso firme. Y entonces, claro, a lo largo de todo ese tiempo que siempre he sido acompañando, o sea, tocando con una voz, con trabajo y guitarra, tal y cual, todo el mundo me decía, pues lo que me vas a decir, oye, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Esto claro. qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? El 2 de marzo grabé todos los temas de arriba abajo en un estudio, todos a la vez, tocándose a la vez, y van saliendo poquito a poquito esos vídeos. Pero aún así, el 16 tocaremos todos los temas, que somos en total a lo mejor 12 músicos, entre cantantes y demás, todos los temas, nota por nota, cada cantante su canción, cada músico pues su parte, su tal, escrito, porque claro, como todo esto está escrito desde mi pupitre, ¿no? Pues está todo escrito y se toca desde el principio hasta el final. Qué bueno. Joder, pues apuntamos ese 16 de noviembre en el Hangar que iremos a escucharte y estaremos al loro de las entradas, porque igual que al principio comentábamos que, bueno, y hace un ratito también, hace unos minutos también, de que bueno, que la acogida ha sido buena, que se están vendiendo ya la primera tirada de discos, la has vendido, va por la segunda, el libro ya está a punto de acabarse la primera, ahora nos cuentas que las entradas van vendiéndose como churros, que no, que se dice, si se puede decir churro y música a la vez, que a mí no me gusta mucho esa expresión, pero me ha salido ahora. Joder, uno imagino que tiene que enchufarse cantidad antes no hablabas de los próximos temas de pues eso, un primer trabajo, el golpe de efecto que te ha tenido que dar esa acogida, sí. Y tienes que estar como enchufadísimo, ya no solo para el 16, sino para lo que vendrá luego, que es lo que te quiero preguntar. ¿Qué viene después del 16, aparte de seguir con este disco? ¿Pero qué planes hay a un futuro, no sé si corto o medio plazo? Bueno, medio plazo, acabo de terminar mi libro de poesía, que ya está escrito, está en la correctora ahora mismo, o sea, falta que terminar. Y igual, hay como 7 canciones, que son 7 poesías del libro, que estoy terminando, llevo 3, que las cuales 3 presentaré el 16 de noviembre como primera puesta así de escena. Y yo creo que para mediados de del año que viene, pues tendremos disco nuevo y libro de poesía, o sea, por ese lado. Y bueno, en una cabeza convulsa como la mía, pues cada vez que me acuesto por las noches, que es lo siguiente, ¿no? Claro, igual te hago esta pregunta mañana y es otra respuesta diferente. Indiscutible, ¿no? Indiscutible. Aunque soy bastante alemán en ese sentido. Me levanto muy temprano, intento hacer mis labores de la casa y luego pues a escribir o a estudiar o a componer, sí. Bueno, pues yo esa germanía se la pido a los oyentes para que se metan en tu web, en Fer Girón, para que el día 16 de noviembre estén en el Hangar ahí escuchándote en directo. Y también te la pido a ti para que siempre que quieras vuelvas aquí a Radio Vallecas, que ha sido un auténtico placer tenerte y charlar este ratito contigo y escuchar tus canciones. Al contrario, las gracias son las que tengo que darte a ti por entrevistarme y además por mantener un espacio como este, que es tan difícil hoy en día. Bueno, pues lo seguiremos manteniendo para próximos trabajos, Fernando. Esperarte aquí con la puerta abierta, los brazos abiertos y los micrófonos abiertos y las orejas sobre todo, para escucharte. Que nada, recordamos a la gente, Fer Girón, ahí te pueden escuchar. Está tu disco libro de Uber Messenger, Fundamentos Instintivos de una Tarde de Invierno. Y que yo lo recomiendo con mucha fiereza, con mucha punquería, ¿no? Como decíamos antes. Nos vamos, nos despedimos con un último tema del disco. Soy egoísta, pero no tanto como para no dejarte elegir a ti un tema que he elegido yo todos. Ser egoísta es genial. Lo que pasa es que es muy difícil ser egoísta, ya que casi nadie es egoísta en el fondo. Al final, yo acabaría con 9 novenas. Venga, pues nos vamos con 9 novenas. Fernando, muchas gracias por venir. Te deseo todo lo mejor, amigo. Igualmente, gracias. Salud, agur, amigos.